anunciado en el titular. Aquí, como se puede ver en imágenes, hay una gran cantidad de, bueno, esta especie de animal que normalmente están en las aguas del mar, pero nosotros no somos expertos. Vamos a platicar con el ingeniero Kate Boden, representante del Departamento Municipal Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortés. Ingeniero, ¿a qué se debe o cuáles podrían ser las causas del por qué una muy buena cantidad de este tipo de animales se están encontrando en las orillas de las playas de Puerto Cortés? Estamos aquí tomando una muestra y documentando la situación para poder consultar y pedir el apoyo de la academia, de la universidad, en la Facultad de Biología, para poder tener una idea más clara de qué es lo que pudo haber ocasionado. Tenemos una muestra para análisis, para que pues ellos determinen de qué manera se podría investigar, porque pues en términos generales, pero este es un problema a nivel global, en el que el cambio climático está generando cambios en los ecosistemas. Las temperaturas del mar han incrementado y eso pues genera que hayan se rompan cadenas tróficas, por ejemplo. Tal vez puede ser de que haya mayor proliferación de estas medusas y el depredador, que es el que se las come, ya no está en gran cantidad, pero estas solo son hipótesis y lo que se conoce en términos generales, ¿verdad? También puede ser algún problema de cambios de temperatura, cambios en las corrientes marinas, ¿verdad? Pueden ser varias situaciones, ¿verdad? Pero para poder determinar alguna situación que podría, si fuera de origen químico, ¿verdad?, o tóxico, tenemos una muestra para que se pueda ser analizada y así poder llegar a una conclusión científica que tenga un sustento. En este momento es bien difícil poder descartar la contaminación, ¿podría ser? Así es, como le digo yo, este problema es global, ¿verdad? No necesariamente de nuestro municipio, sino que esto es un problema a nivel mundial, en el que las especies son migran, ¿verdad? Y se ha registrado por los últimos meses y años que han crecido esta población de medusas en el mar, especialmente en todo el mar Atlántico. Y pues esto genera que al haber mayor población, el depredador, que es el que realmente se las come, pues no se da abasto para comer tantas. Podría ser eso. Pero pues no descartamos contaminación, pero a nivel de global, ¿verdad? No necesariamente. En el caso de que fuera, se determinara que es algún químico que está provocando esto, la municipalidad, bueno, y también la gestión ambiental nacional, ¿aplicaría el peso correspondiente con el responsable? Mire, aquí pues tenemos una actividad industrial general que se dedica a la importación y exportación de productos químicos, tenemos la actividad marítimo-portuaria, pero como le digo, esta situación no es puntual de aquí, o sea, este es un problema generalizado donde hay aumento en la producción de medusas y pues la muerte pues podría generarse a raíz de eso, problemas de cambio climático, podría ser contaminación, cambios en la temperatura del mar y otros aspectos. ¿Para cuándo se podría tener ya por parte de la universidad un dictamen? Pues no les sabría decir, hoy vamos a hacer los enlaces, vamos a hacer las comunicaciones, vamos a pedir el apoyo y esperamos pues que tengamos una respuesta positiva. Creemos que sí, porque existe muy buena relación entre ambas instituciones y esperamos pues que podamos hacer un análisis y podamos tener una respuesta que nos tranquilice, ¿verdad? Y si no, pues que nos dé luces de cómo, cuál es la situación, cómo evitarlo y cómo proceder en las regulaciones para evitar que se continúe dando esta situación. Muchísimas gracias, ingeniero Kate Boden, del Departamento Municipal Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortés. Desde las playas municipales, con imágenes de Noris Carranza, volvemos con ustedes a Tegucigalpa. Gracias al periodista Gustavo López por esta información. De inmediato el cuerpo.